Son más de 105 mil los desaparecidos en México. Usted lo sabe, nuestro país se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas y desapariciones. Aquí le presentamos las ausencias. En esta sección le ponemos nombre y cara al gran problema que estamos enfrentando. Hoy vamos a conocer el caso de Johan Gael. Aquí estamos sus papás buscándolo. Que no nos vamos a rendir hasta encontrarlo, porque tengo la esperanza en Dios que un día lo voy a encontrar, que un día lo voy a volver a abrazar. Solamente le pido a Dios que nos dé fortaleza para seguir en esta lucha. Un 4 de octubre de 2015 comenzó todo, momento en que la familia Cardona de la Cruz decidió acudir a un ejido de los límites de Galeana, Nuevo León, procedentes de Coahuila. Un paseo para recolectar piñones, un almuerzo y en solo 10 minutos, el pequeño Johan Gael, de escasos 3 años y 8 meses, desapareció de manera misteriosa. Johan desapareció un 4 de octubre del año 2015. Nosotros acudimos de paseo a un rancho que se llama La Esmeralda, que es municipio de Galeana, Nuevo León. Íbamos un día de campo, todo parecía normal. Llegamos alrededor de las 8 de la mañana. Han pasado 7 años de la desaparición de Johan Gael del estado de Nuevo León. 7 años donde el único indicio que se tiene es que fue sustraído en un vehículo de color gris. Un señor nos dijo que él había visto un carro gris a alta velocidad, bajando como alrededor de las 9 de la mañana. Que todo indica a lo largo de estos años que ese carro gris fue el que se llevó a nuestro pequeño. Que no sabemos si fue un Subaru o un Jetta gris, pero es lo único que nos han arrojado las investigaciones. La Fiscalía Especializada en Antisecuestro de la Fiscalía General de Nuevo León lleva a cabo las investigaciones para dar con el paradero de Johan Gael. Investigaciones que en un principio se enfocaron en culpar a Yajaira de la Cruz y Miguel Ángel Cardona, padres del menor, a quienes los trataron como delincuentes. Al pasar los días, todo alrededor de las rancherías cercanas estuvimos yendo a pegar volantes, a preguntar con tarjetitas si alguien lo había visto, y las autoridades un día nos pararon y nos dijeron que nosotros no nos debíamos de andar parando ahí, que porque si no nos iban a detener, que porque ellos estaban haciendo su trabajo. Entonces, no puede ser posible que si nosotros estamos en busca también de nuestro hijo, porque ellos lo que querían era agarrar, como quien dice, culparnos y decir, sus papás lo tienen. Han pasado 7 años de la desaparición del pequeño Johan Gael, que está a punto de cumplir 11 años. Sus rasgos han cambiado un poco de acuerdo con una fotografía de prospectiva que le han realizado. 7 años de que sus padres han caminado por Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, estado donde se han encontrado con las amenazas de los elementos de la Fiscalía Antisecuestros. Porque al principio las autoridades solamente nos interrogaban a nosotros porque por ser los primeros sospechosos, que fuimos los únicos que vimos a Johan por última vez. Entonces ellos se enfocaron solamente en nosotros. Mi esposo pedía que cerraran carreteras, que el niño no podía haber avanzado tanto, que el niño ya hubiera llorado. Y las autoridades nunca nos hicieron caso. ¿Por qué? Porque decían que nosotros no estábamos para, como quien dice, decir qué tenían que hacer si ahí nunca había pasado un caso de esa magnitud. Yajaira de la Cruz y Miguel Ángel Cardona siguen buscando a su pequeño Johan Gael, que desapareció misteriosamente hace 7 años y un mes. Caminan de un lado a otro esperando un milagro, el milagro de volverlo a tener entre sus brazos. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.